En testimonio al canal comunitario TV San Jorge, el joven de 25 años de edad que resultó positivo al COVID-19 y se convirtió en el segundo caso de coronavirus en Ocaña, nos comentó el procedimiento que se realizó para hacerse la prueba y cómo han sido estos días que lo han señalado ante esta situación. Yo vengo laborando, sí, normalmente, en mi trabajo de seguridad privada, donde yo laboro, pues se toman medidas de precaución, como tiene que ser, la cual sigo trabajando y el día 28 me entero de que soy positivo. Antes de eso, el protocolo se toma el día 20 cuando me hacen la primera prueba sobre medidas de precaución que toma la empresa, pero ya antes se habían tomado la otra muestra con mi compañero, en la cual salen todos negativos. Sigo trabajando del 20 para acá, pues, sin aislamiento ni nada, porque pues todo estaba bien, todos venimos normalmente de salud, muy bien. El día 28, pues me entero que pues ya soy positivo, tomo las medidas de aislamiento, y tanto como a mi esposa y como a mi pues, no toman la prueba, ya la de ella salió ayer y salió negativa, la cual pues por parte de Conforiente dan la autorización para realizarnos ayer mismo otra segunda prueba para esperar ahorita los resultados y aclarar muchas situaciones que se están presentando sobre mala información. Por medio de las redes sociales se ha generado lo que, según dice este joven, una desinformación de una fiesta que él realizó y en la cual participaron un número considerable de personas. Aparte de eso, también pues quiero aclarar que también sigo presentando en la cual que yo manejo un carro funeral, que tuve contacto con todo Ocaña, que pues que también realicé una fiesta, que tocamos una gorda con mucha gente, cosas que verdaderamente hoy en día son falsas, porque yo pues venía trabajando y pues con la que yo tuve contacto fue con mi familia solamente. Entonces, por parte de la comunidad del barrio de Cristo Rey, se presenta mucha discriminación, en tanto con mi familia y conmigo, manejando un tema y mala información con todas las personas que viven acá. Entonces, la aclaración mía es para decir que eso es mentira, que es falso. Yo me encuentro normalmente muy bien de salud, por eso proceden a hacer ayer la segunda prueba para aclarar directamente todas las inquietudes que tenemos. Asegura que se encuentra bien de salud y de ánimo, y que esta situación no va a arruinar su vida y su autoestima, que espera con la voluntad de Dios que la segunda prueba salga negativa. No, de ánimo excelente. Yo no me puedo dejar de caer por el que dirán, ni los vecinos, no, nada. Yo voy acá, en mi casa, muy bien de ánimo, de salud excelente, con mi esposa también. Así que no hay ningún problema, no hay ninguna alarma que alertar, porque pues verdaderamente me encuentro muy bien de salud. Y hasta ahorita los resultados me dan. Ayer este joven de 25 años realizó la segunda prueba del COVID-19 y espera que los resultados salgan negativos en 14 días, que dura el procedimiento para conocer la respuesta.